Swa for Cabriz Harthrick. Thample. Wef Wemp. Benu Siblurf. Koba. Farepi. Quasinex? Tibana. Verdoy Narble. Harache. Siguna Teebs. Wanji Hanerba. Farba Tarbe. Ha. Ibzrik. Hapyam. Guanafesh. Shabini Janib. Benu Siblurf. Yeah. Scufa Bocano. Monzo Oo. Pharyngus Zorpo. Jabin, Nobi Yurmta. Simabe. Najelna. Barove sends and gorge. Markdone. Farza, Nafwinok, Frong de Bibs. Buquam Shalid. Omof. Zapum for Bame. Lamina, Sikafoof. Wafatub Fibose. Quinarb. Tenebib Meepew. Bienvenidos y bienvenidas al canal, soy Patri, estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de Nocturnals. Y bueno, la gente está viendo una película, estamos esperando a que regrese Marcus. Bueno, ellos no están aquí, ellos están abajo. Están aquí hablando. Tranquila, tranquila, compartir fotos. Hablar, ahí, tranquilamente. Ya está aquí Marcus, ya estás aquí, hijo. Bueno, han decidido que tienen que borrarle la memoria a Ronnie, ¿vale? Sabe demasiadas cosas, no es ninguna criatura sobrenatural y encima, pues es de esa familia, la familia Cooper, que me habéis preguntado un montón de dónde es la familia Cooper. Es una familia nueva, es el apellido que le puse a Ronnie cuando hice la review. Como el mundo se llamaba Cooperdale, pues dije, pues le pongo Cooper, ¿vale? Por eso es apellido así, y es el nombre de su familia, pero no había salido nunca antes. ¿Vais a hablar? Bueno, estamos muy seguros, muy centrados. Ya que le van a borrar los recuerdos, vamos a hacer algo que le guste a Ronnie, ¿vale? A Ronnie le gusta mucho cantar el karaoke y jugar los bolos. Así que nos vamos a ir a la bolera, que creo que tiene puesto un karaoke. ¿Vale, gente? Es sábado, no hay... Vamos a irnos. ¿Qué estás haciendo, Marcus? Está contento, está bien. Ah, por cierto, Circe no ha salido de la... No ha salido de la tumba. No ha salido de la tumba desde el paseo que hizo con Marcus hasta el claro. Invitar a jugar a los... No sé si podemos todos, la verdad. Pues bastante, porque... al niño... No sé si podemos todos. Vale, entonces tú vas a invitar... Así. Sebas va a estar un poco distante con Ronnie, ¿eh? Y ahora... ¡Oh, hombre! Mira quién está ahí. Espérate. No sé cuántos les di. ¿Cinco serían? Con Ronnie. Así. Venga, va. Marcus les ha dicho antes de irse que... ¿Qué es esto? Que a la tarde-noche viene Seven, el gran sabio, a borrar recuerdos, ¿vale? Ronnie no quiso irse, ¿vale? Él decidió quedarse... Sebas intentó explicarle que se fuera, ¿vale? Porque a lo mejor así, pues evitábamos. Bueno, tranquila, está la gente un poco alterada, nerviosa, tensa, yo lo entiendo. Sebas quería que él se fuera, porque a lo mejor si se iba, pues así evitábamos que le borraran los recuerdos. Pero claro, Sebas no quiere irse. Muy bien. No sé quién ha jugado, no me acuerdo. Otom no había jugado los bolos. Pero a Ronnie le gusta. Y creo que también hay un karaoke, así que venga. Jueguen, disfruten. Ronnie, tú estabas jugando con Shanna, pero te has ido para allá, lo cual... Bueno, Shanna, espera, hija. Siempre está... Todo lo coqueta que se puede estar, pues así está ella. Siempre. Pero siempre, ¿eh? ¿Y tú qué quieres? Lo mismo.
¿Y esto qué es? ¿Ver una película? Ya. Bueno, no van a jugar a los bolos, solo van a hablar. ¿Verdad que sí? A ver, ¿a quién le toca, por favor? Me ponéis nerviosa. No habléis, pero ¿por qué tenéis que hablar? ¿Y si le doy así? ¿Y si os doy así, jugáis? Charlar. Yo, a ver... No. Él quiere estar distante con Ronnie, ¿vale? Quiere estar distante. Ya, bueno, voy a desanclar. Mi niño, tranquilo, no pasa nada. Hijo, bueno, yo, a ver, vuelvo a anclarlo, ¿vale? Tranquilo. Perdón, yo lo vuelvo a anclar ahí si te molesta. Yo no pasa nada. Tranquila, hija. Relaja. Bueno, al parecer han venido todos aquí. Es que no me dejaba el juego ponerlos a todos juntos, sino yo os hubiera puesto a todos juntos, ¿eh? ¿A quién le toca tirar? Nadie va a tirar. Tenéis hambre. Cosa, no estabais bien. Ronnie no lo sé, la verdad. Lo de estos dos no es normal, ¿vale? No sé por qué a veces no se cambian los zapatos. Son de contenido personalizado, pero estas botas las tiene él. Y él sí se le han cambiado, no sé. Ya, hijo, ya. Está muy bien, pero... Yo aquí había venido a jugar a los bolos. Aquí nadie juega a los bolos. ¿Sabéis que tenemos por aquí un karaoke? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Vamos a cantar. Si quieres Ronnie, cantamos con Ronnie. Pues no sé, un pop. Está Ronnie disponible. Aquí. Pues... Sí. Este niño está fatal y no hace más que hacer eso con la cabeza. Pero, a ver. ¿Por qué? Bueno, ellos los he puesto aquí y ellos a cantar. Porque veo yo que si no están atascados. ¿Qué hacéis? Charlar. Bueno, voy a ver a los cantantes. Es que otra cosa no. Pero a Ronnie le gusta un micrófono más que nada. O sea, es que él ve un micrófono, lo tiene que usar. No oigo la voz. ¿Por qué no oigo voz? Vale. Que canta fatal, ¿eh? Pero le gusta. ¿Porta? A Shanna no la escucho, Madre santa, qué mal canta. No sé cómo tiene el canto, Bueno, muy bien, Ronnie. Estáis disfrutando. Aquí la cosa es disfrutar. No sé por qué. Yo quería escuchar. ¿Quieres tranquilo? ¿Qué le salió un rasgo, no? ¿Le salió el rasgo este de estar siempre enfadada o qué? Escandalosa. Vale, no me había ayudado. ¿Quién te llama, hija? Molly. Ah, bueno. Nunca he ido. Ni tengo pensado. ¿Podemos cantar una que se escuche a Shanna que cante esta? ¿Jazz? ¿Puedo cantar jazz con Ronnie? Venga, hijo. Pero que se escuche también la voz de Shanna, porfa, juego. A ver. Whipster, Zame, Whipster, Glame, Webster, Jane, Boo, Clow, Whip, Nipta, Flip, Boo, Bly. Canta también. Blonde, Boo, Lels, Tiff, Wabies, Whip, Jamie, Boo, Glitzy. Esta la canta mejor. Disfruten, gente. Estáis jugando, bueno, no sé. Al poner uno al lado del otro se estropeó la situación. Yo quiero que juguéis, que disfrutéis del sábado. Si se puede. Porque es triste. Pero es que a ver, ¿qué hacemos? Ronnie sabe demasiadas cosas. Es peligroso, ¿vale? Y no les gusta al niño porque no les gusta esa familia y ya está. ¿Qué hacemos?
Hace el tonto. Si este niño no fuera de la familia Dream, es muy probable que esto no pasara. También os lo digo. Pero no es de la familia Dream. No, hombre, no. ¿De política tú crees? No, hombre, no. Esto. Pero claro, tiene que ser triste, ¿vale? Porque luego él no va a recordar a esta gente ni nada. Y es un poco triste. Pero a ver qué hacemos. Si... Aquí os sentáis. Si... han decidido qué es lo que hay que hacer, pues él lo ha asumido bien. La verdad es que él lo ha asumido bien. Ha dicho, a ver, que os molesta. Os molesta, no os fiéis de mí. Bueno, pero bórrame los recuerdos, no importa. Yo vuelvo a conocer al personal, no pasa nada. ¿Qué es eso? Yo le veo muy tranquilo, ¿eh? Tenemos hambre ya. Podemos pedir si queréis. Vamos a ver si tenemos un poquito de hambre, ¿no? A ver, buen hombre, ¿cómo se llama? Daniel. Pues tú, ven acá. Ah, que le llaman a usted. Digo, ¿a quién llaman? A él le llaman a él. ¿Hay alguna cosa ahí fuera? No, no hay nada. A la ven a pedir. Y vosotros ir dejando. Otton y Cole hablan muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Mientras van y no van, estáis aquí hablando. Mira que... tampoco escandalosa, Ronnie, no le hagas caso. ¿Vas? Alfonso Kalu. Wadaba. Chunkina. Barba moves the brim. ¿Por qué? ¿Por qué se cambió la ropa así? No sé. Ya está la mesa, gente. Ya está la mesa. Vamos a dejar de hablar y vámonos a la... Bueno, he decidido. Tenía frío. Se ha puesto una chaquetilla. El juego está raro, ¿eh? Aunque desde la última actualización aquellos tirones que me daban que no entendía, no los veo, no sé. No lo sé. Está muy raro, ¿eh? Y casi no tengo mods. En esta temporada... ¡Hola, cielo! En esta temporada casi no tengo mods. Debo tener dos, tres, ¿no? El de los rasgos, los dos de interacciones. Y ya está, ¿no? No tengo más. No. Col, tú no comes. Pero bueno, podemos pedir igual, ¿eh? Vamos a ver. ¿A dónde vas, hijo? ¿En serio? Bueno, no importa. Ven acá. Pedir para la mesa. Vuelve a sentarte. Déjate las palomitas. Siéntate, porfa. Ahí. Y tú, no sé qué vas a hacer, pero deberías regresar. Vamos a ver. Soda no lo veo yo como... No lo veo. Me gusta este, suena bien. Tú vas a comer, Cole. Lo siento, pero tú haces que comes, si no. Pues de aquí no veo yo nada. Nadie es... Siempre es mi duda. ¿Alguien es no me acuerdo. ¿Alguien es vegetariano o algo? ¿Por qué no pedimos pizza para todo el mundo? Venga. Creo que nadie es vegetariano ni intolerante a nada, ¿vale? Perdón si es así, no me acuerdo. Creo que no. O sea, no me acuerdo, no recuerdo si alguien lo es. Ronnie no lo es. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás bien? ¿Salida a comer? Va a amenizaros el momento la niña, ¿vale? ¿Te gustan los bolos, hijo? Bueno, pues ameniza, ¿eh? ¿Qué hacéis? No ve más. Ah, bueno, él tiene hambre. Siéntate ahí. Habla con Ronnie. Sí, eso. Ven acá. Amistoso. ¿Estás malo? Ah, a ella le salió. A Shanna. Le salió un sentimiento con él. ¿De qué era? Espera. Era el de estilos de vida compatibles. No me acuerdo. Hola, cielo. Malika. ¿Pero qué os pasa a todos con... ¿Qué os pasa a todos con Sebas? Ah, que en el capítulo anterior no fue Sidney al que le gustó ella. Fue el otro chico. No. Ya estamos. Se va a volver a disgustar. Perdón, ¿qué os pasa a todos con Sebas? Yo no sé si es un amor. Este le acaba de salir, ¿eh? Cuando estaba preparando un poco para empezar a grabar, le salió ese. Era Oliver, no Bryce. ¿Vale? Que había un comentario que me lo decíais. Sí. Hala, habla ahí con él. ¿Y tú conoces a esta niña? No. Vale, estupendo.
Ven, siéntate. La veo un poco. Ven, siéntate para acá. Siéntate para ahí. Siéntate para ahí. Estás muy coqueto, hijo. Sí, ¿qué me falta? Otom. Otom. Siéntate para allá. Bueno, allí sube Alberto, que es el camarero. Yo espero. No, 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 no. Yo espero que sea para nosotros porque la gente tiene hambre y se va a comer palomitas. Yo espero, ¿eh? Espero que ya sea para nosotros. A mí los restaurantes me funcionan bastante bien, no tengo problema. Tardan bastante en traer la comida, pero entiendo por qué el restaurante es grande. Yo es lo que siempre he entendido. Pero a mí me funcionan bien, no tengo mods. Antes tenía el de los ladrones, que creo que hacía algo en los restaurantes, pero no lo tengo y a mí me funcionan bien. Sé que a mucha gente que no, ¿eh? Sé que a muchísima gente y no le funciona. O sea, no es que le funcionen mal, es que no le funcionan directamente. A mí sí me funcionan. Pero Cole, ¿te gusta? Vale, muy bien, Cole, siéntate. Tú no comes, pero disfruta de la pizza. Puedes sentarte y comer sentadito. Puede ser. Siéntate. ¿Tenía mucha hambre o qué le está sucediendo? Y otro igual. Puedes sentarte tú también. No, está malo. Esta salida es como un poco despedida, ¿verdad? Del niño, pero el niño está bien. El niño, no, bueno, no está bien. El niño está bien, el niño está bien. Vale, él está bien, no pasa nada. A ver, terminar la comida y pagar la cuenta, porque luego siempre se me olvida. Es que ya es una hora a la que deberíamos volver, ¿no? Porque Marcus dijo que sobre esta hora, pues... es que está de mala leche, perdónala. Veniki van Bos. Gibber Abainu. Kanathoy. Benchwi Noosh. Basamuya Bonds. Freena Dai. Mapiro. Wafatub Fibose. Miaxa. Bibamakan Earth. Sessere. Busharb. Basamuya Bonds. Retinumer Vase, Shirog, Lindsay Antrim, Krimbau, Rinka Varpasa. Befate Pelka, Fabisi Volmip, Treeb, Gibberabainu, Vilprabehe. Shersha, Vorboka Chabate, Vimissa. Retinumer Vase, Bempi. Aquí están estos dos, como siempre, acompañándome la noche. Seba se ha ido bastante triste para la cama, ¿vale? Está él triste, está dormidito. Pero bueno, aquí tenemos esto, ¿vale? Tabata no iba a dejar que hicieran eso sin más, ¿vale? Ella tenía que preguntar a Ronnie porque es Tabata. Ella intenta cambiar en el sentido de no ser tan impulsiva, ¿vale? Y en esta ocasión, en lugar de ir y quitarle los recuerdos a Ronnie, guardarlos en un bote para por si acaso los necesitamos más adelante, le preguntó a Ronnie, ¿vale? Hay un cambio de actitud. Le preguntó a Ronnie, ¿qué quiere él? ¿Vale? Porque este niño está obsesionado con protegerle. Yo lo entiendo, ¿vale? Si él no tiene recuerdos, pues Ronnie está mejor, ¿vale? No, no está en peligro, vamos a decir, porque no recuerda nada. Pero al parecer Ronnie no quiere lo mismo. Así que ahora tiene sus... ¿Te vas? Ah, pues entonces vete a hacer los deberes, que querías hacerlos. Sí, él tiene esto aquí, porque claro, como no come, él hace que come, ¿vale? Vas detrás de Marcus, vas a una habitación. Aquí, que están ellas dormidas, bueno, no importa. Pues eso, que
Ahora Sebas tiene que decidir qué hace con esos recuerdos, ¿vale? Esto es tuyo, hijo. ¿Tú estás dormidita? ¿Escandalosa? ¿Estás bien? No, está enfurruñada. Ah, sí. Ah, bueno. Pasa nada. Como por los morros. Bueno, hija, bueno. ¿Y por qué está triste? Espera, ¿esto qué es? Ah, bueno. Está celosa. Estos celos que le salen a esa, está bien. No pasa nada. Está bien. No es necesario ser celosos. No pasa nada. Vale. Yo creo que él está bien contigo. Tate tranquila. Venga. Melancólico. Bueno. Marcus, ¿qué haces? Leer. Ah. Circe tampoco ha salido esta noche. Circe no ha salido tampoco esta noche. No quiere salir. ¿Qué vas a hacer? Pedir consejo. Pues muy bien. Ya se ha duchado él. Ahora está ella duchándose. Y ya estaba cabreada. Así que ahora más. Porque ya estaba con el no estoy bien, vale. Pues ahora encima estoy mojada. Claro. Tranquila. Puedes pasar y hacer una caca feroz. Vale, vale. A veces me enfado tanto que no sé ni lo que hacer. No, tú tranquilo. Pues las dos van bien. Yo creo que control emocional me gusta más. Venga. Mientras tanto puedes, si quieres, venir y practicar lo que te gusta a ti, que es un debate. Ven, sé feliz, disfruta ahí. Vale, pues la bola tampoco ha subido mucho, que me estaba a mí preocupando, ¿Qué es eso? Gritar, pues grita. Sebas, deberías levantarte, darte una duchilla. Y tú seguramente también, date una duchilla. Y tú baja a desayunar, ven, vamos a desayunar. A ver si nos quita la mala leche. No sé si hay comida, la verdad. Creo que se acabó toda, ¿no? Bueno, pues vas a desayunar. No, hacer no. Hacer no, hija, no. Que quemamos cosas. Se le ha quitado el miedo, ¿no? Toma comida. Se le ha quitado el miedo. Para quitar el miedo, no decía que tenía que apagar un fuego o algo así. Ah, no, sí, está aquí. ¿Y por qué no sale aquí? Tiene mayor probabilidad de provocar incendios accidentalmente. No, hija, no cocines, por favor, no cocines. Pues a ver cómo te quito yo. Porque aquí no me sale. Y aquí me dice cómo se quita. ¿Quién está ahí? ¿Qué estás haciendo, hija? Nada de nada, no tendrás que usar el baño y esas cosas. Claro, ven, dúchate. Venga. Porque estamos en otoño y tenemos que hacer unas calabazas para el instituto. Tenemos que tallar todos una calabaza. A ver, mi niño, ven acá. Magia, reparation. Ah, me habéis preguntado. Cielo, repárame esa cosa. Me habéis preguntado por la magia de Sebas. Porque claro, Sebas... ¿y ahora esto? ¿Quieres? ¿Te apetece? Sebas, os dije que es, entre comillas, un hechicero normal, porque tiene las dos magias, pero no es un hechicero normal en el sentido de que él tiene mucha más cantidad de magia, ¿vale? Tiene como el doble de magia, porque tiene la de la hermana, aunque la tuvieran separado, o sea, que tiene mucha más magia. No nos complique, tiene más magia de la que debería. Espera, hijo, que no te reflejas, no te estoy viendo la cara. Tiene como el doble de magia de un hechicero normal, vamos a decir. Claro, que le gusta a él el debate más que nada, relacionarse. Bueno, tranquilo. ¿Qué hacéis vosotros dos? ¿Vais a bailar? Ah, pues mira qué bien. Bailar ahí un poco. Es que está esperando porque alguien iba a hablar con Marcus, ¿ya no? ¿Ya se os ha pasado? ¿Ya se os ha pasado? Bueno, pues entonces pasemos para acá. Son las 8 de la mañana y yo he puesto aquí la zona de calabazas. No sé cómo os va a salir, tú harías una clásica, ¿vale? Una clásica... Yo qué sé, Blanca, por ejemplo. ¡Hala, pasamos! Venga, a ver, Sebas. Tú vas a hablar con Marcus. Vas a pedir consejo. Pide consejo, hijo. Tallar calabaza. Tú harías una de gato. Te pega. ¿Esta? Ir pasando, ¿eh? Háganme caso. Jugar ping-pong. No, mis niñas, no. Vais a venir a tallar una calabaza. Tú puedes hacer más. Yo creo que tú, tontain. Tú, tonta, esta. Tú... Sí, caes bien a todo el mundo. Todo el mundo quiere ser tu mejor amigo, imagínate. De gato, a ti te pega esta, en blanco. Se me han dado a todos.
No lo sé. ¿A quién no he mandado? A Sebas. A Sebas, que iba a hablar con Marcus. Tallar calabaza. Sí. Clásica. Yo creo que tú clásica. Yo qué sé, verde, no sé. Intento que sean todas diferentes. Marcus, yo he puesto una para ti. Yo he puesto una para ti. Vente para acá. No, espera. El fantasma. El fantasma no lo ha hecho nadie. Ah, tú no puedes. ¿Qué es esto? El fantasma no lo ha hecho nadie. Tontaina blanca. ¿Quién podía, tú? Es que ella puede hacer más. ¿Por qué puede hacer más ella? Porque tiene pillería, quizá. Marcus, tú tallas calabaza también, porque lo digo yo. Te pones ahí y los tallas. ¿Qué te pasa? Todos a tallar calabaza. Hay que tallar una para llevarla al instituto. Así que venga, con ánimo, alegría. A algunos os gustará más que a otros, digo yo. Ya no puedo, mira. Uno coqueto, el otro no sé qué hace. Nivel 7 de aptitud parental, Nivel 7. Este hombre no había usado la habilidad de aptitud parental en la vida, ¿vale? Porque con Nyoko tenía algunas interacciones, pero yo creo que no le llegó a subir, ¿no? ¿Os podéis creer que Marcus se fue a limpiar? Porque había platos por ahí y él no puede, no lo puede soportar. Puede, a ver. Bueno, voy a esperar a que lo limpie todo. Ay, Sebas, no, por favor. No soporto verle triste. Es que no lo puedo soportar. Es que me da una pena. Cualquiera me da pena verlo triste, pero Sebas en especial, no sé por qué, me da muchísima pena. Voy a quitarte esto. Aunque antes lo quité y me puso cara de... No me hagas eso, pero yo te lo quito. A ver si así dejamos de estar tan mal. Ya está, Marcus, hijo. Ya está todo limpio. Bueno, pues pasas y acabas tu calabaza. Sí, está mala. Es que me había parecido verla mala. Ahora sí te sale. Es que antes no le salía. A ver, espera. Tienes una tú aquí. Tómate, hija, tómate eso. Tómate la medicina. Venga. Tranquila, tienes de todo, Ya. Que tienes manchitas raras por la cara. Tómate la medicina. ¿Cuánto tardáis en hacer una calabaza, no? El mercadillo me parece que era, ¿no? Es que no me ha dado tiempo a... ¿Pero dónde vas? ¿A sentarte para tomarla? Bueno, ya lo sé, hijo mío. No me hagas... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está la calabaza! Contempla. Contempla la calabaza. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! Muy bien, no la habéis acabado vosotros. Tú no la has acabado. Exactamente, continúa. Tú sí. Tú sí la acabaste. Vale, muy bien. Tenemos que ir a todos. Vamos a guardarlas en los inventarios porque si no, yo las olvido. Se ponen malas, ¿verdad? 4 días. Vale, no pasa nada. Está, espera, que la está contemplando. Contempla. Vete a hacer pipi, hija, perdón. Ya está la tuya. No está. Y la tuya. Sí, pues la tuya la guardamos. Ya está, hijo. Venga, vamos a guardarla. A ver, Shana, hazte la calabaza que es para el instituto. Hombre, no seas pesado. Nada, y el otro no quiso hacer su calabaza. Mira que eres pesado, Era para hacer algo con los niños aquí. Pasa para acá. Que si no, no haces nada con tu vida, hombre. Venga, nada, Shana no quiere. Shana no quiere. Está muy bien que intentes alegrarme al niño, Yo feliz. Vete a hacer pis, hijo. Corre. Yo eso de que os tenga que mandar ir a hacer un pis. Gente, por favor, usen el baño. A ver, estaros quietas vosotras dos. Ver vídeo, pero Shana, por favor, ven a hacer tu calabaza. Tallar, charlar. Y tú vas a ver a jugar ping pong. Estar solo. Vale. Pero no quiere. Bueno, hija, pues ¿qué quieres que te diga? No la hagas. Si no te apetece, estás hablando sola, mi niña. Tú haz tu calabaza. Venga, ponte ahí. No, deja col. Tú haz la calabaza ahí. Que a ti te gusta mucho hacer las manualidades. ¿Vale? Y luego, si quieres, cuidamos el jardín. Sería. ¿Hay que regar? No. ¿Está todo regado? Vale, pues lo cosechas todo. Quitas hierbajos. ¿Vale? Te ocupas de tu jardincito. ¿Vale? No sé dónde ha ido Shana, pero bueno, aquí menos hacer la calabaza, de todo. Que se fue al espejo a practicar debate. Continúa, por favor. Ah, ¿qué haces ya eso? Bueno. Vas a cocinar con Tabata, ¿vale?
porque ella intenta que Tabata use más las manos en lugar de la magia, ¿vale? Si ellos, la verdad es que pues se llevan bien, porque ella va a ayudar a Tabata a que sea más humana, y Tabata siempre está con el caldero y ella necesita mantener esa conexión con su parte de hechicera. Es una hechicera aunque no tiene magia, pero como le dijo su mentor, ella puede utilizar el caldero. No necesita magia para darle vueltas a la cuchara. No la necesita, ¿vale? Puede darle vueltas con la mano. No pasa nada. Vais a besar. Bueno. Tú estás abajo. Fuiste a comer macarrones. Es que alguien hizo macarrones. Es verdad. No sé quién fue, pero alguien hizo macarrones en el caldero. Entonces, claro, vienen cada poco a coger un platico de macarrones. Hay macarrones para 3 años. ¿Tú qué haces aquí, mi niño? Comer, comer, está bien. Tú tienes hambre, porque si tienes hambre, aprovecha. Claro, no, espera, aprovecha, sírvete una ración. Tú viniste a por una ración, ¿verdad? Ver vídeo gracioso, vale. Sírvete una ración, aprovechemos. Comamos todos, ¿vale? Muy bien. Tú estás leyendo, y Shanna. A ver, Shanna, tenemos un problema. Yo tengo un problema contigo. Necesito que hagas la calabaza para llevarla mañana al instituto. ¿Tú crees que podría ser? ¿Crees que podrías concentrarte 2 segunditos? Ah, por cierto, había una pregunta que era porque muchas veces pongo a Shanna. Yo la mato, no quiere. Porque muchas veces pongo a Shanna a dormir. O sea, porque hago que duerma tanto, ¿no? Ya desde el primer capítulo ella como que se duerme. No quiere. Voy a resetearla un momento. No vaya a ser que es que esté mal. Puede ser. Puedes. ¿Por qué no quieres? Shanna, me vas a hacer otra. Ya está. ¿Qué era lo que hacía ella? ¿De gato? No me acuerdo. Me da igual. Talla otra. Está bien todo. Y es que yo siento que a los lobos les gusta dormir. No sé por qué, siento que los lobos son como dormilones. No sé muy bien el motivo, pero para mí son así. Por eso yo hago que Shanna muchas veces como que se duerma, o que aparezca muchas veces dormida, o que tenga siempre sueño, que se duerma en cualquier lado, ¿vale? Ese es el motivo. Hombre, si tú vienes a hablar con ella y me la distraes, no termina la calabaza en la vida. No la termina nunca. Esto lo puedes descartar. Descarta la calabaza, que esa no, al parecer, no puede ser. Venga. No te has puesto la crema del acné todavía. Déjala terminar la calabaza, que tú vas a cocinar con Otón. Ven acá, ¿qué estás haciendo? Usa el baño, vale, bien, espera. Vente para acá. Vais a cocinar, ¿vale? Servir, comer, cocinar en grupo con. Vas a cocinar con Otón. ¿Anda a cocinar? Y tú haz ahí la tradicional, porque eres un pesado que no para. Ya está, ¿ves qué bien? Ala, puedes ir a hacer lo que quieras. No sé, lo que te apetezca. ¿Estás bien? No, mira, ven. Bébete una cosita. Bébete una cosita de estas. ¿Qué iba a hacer? Ah, vale, bebe. A ver, gente. No me quemen la cocina por segunda vez, porfas. Claro. ¿Has visto, Cole? ¿Qué está cocinando la niña? ¿Eh? ¿Qué haces, hija? No te lo puedes creer, ¿eh? Pero ahí está, cocinando. Claro, y la otra haciendo la calabaza. Muy bien. Estupendo. ¿Estás bailando? No, vas a ver. Que me dejéis. No, deja a la niña. Marcus, deja a la niña, que si no, no. Ven acá. Puedes jugar al ping-pong si quieres con Cole, por ejemplo. Pero déjate, deja de bailar, que va él. A ver, hija. ¿Qué tal eso? Mira qué bien. Ya está hecha. Ha costado, ¿eh? Pero ya la tienes. Puedes ir a comer lo que quieras por ahí. Corre. ¡Hala, ya está! Todos con su calabaza. Marcus no le dio la gana de terminarla, pero no importa. ¡Hala! Así, muy bien, muy bien. Báilame ahí un poco. Relájate. Claro. ¿Vienes con él? A ver, es que yo tenía esto y quiero abrir y meter esto aquí, porque os vais a hacer un picnic, las dos, por ahí. ¿Vale? Tú estás comiendo. Come, come. No importa. Ya hiciste la calabaza, que era lo que yo necesitaba. La escandalosa comiendo y Cole se van a ir, ¿vale? A ese rinconcito al que ellos van. Y ellas van a hacer una especie de picnic. Vale, espera, que si no me llevo la cesta, mal vamos a hacer el picnic. Vete aquí. Exacto. Bueno. Que aproveche, hija. Yo, a ver, ya está. Estamos bien de necesidades. Vale. Tú eres... ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Algo malo? ¿Lo del baile? No, lo de cocina. Es que claro, si es el baile...
y no se invitan y tienen interés romántico, a veces les sale un sentimiento negativo. Pero a ver, yo no voy a ir a todos los bailes porque es que todos los sábados no me apetece ir de baile. Nos vamos a desplazar, ¿vale, gente? Seba se va a quedar en casa porque no le apetece salir. Y pues está bien, no pasa nada. Vamos a poner esto aquí, ¿no? Vamos a preparar picnic. Nunca sé cómo se hace esto bien, pero bueno, yo creo que así más o menos. Y vosotros venís para acá, ¿vale? ¿Para dónde está? Aquí. Mira, esta zona de aquí me hace muchísima gracia, me gusta un montón. Vienes aquí, te sientas, y tú vienes aquí, te sientas, ¿eh? Ahí en ese sofá, ahí los dos. A ver, no quiero un grupo. No quiero un grupo, separaos, que ellas vienen por una cosa y vosotros... No, no quiero un grupo. A ver, acciones. Quitar del grupo. Ahí, ahí los dos. No los quiero en el grupo. Cada uno para su lado. Hala, pasa para acá, vienes tú. Pues tú, pasas... Ah, pues va, vale. Dale ahí. ¿Tú por qué te has puesto esa ropa? Cámbiate el atuendo. Ea. Ya está, lo hice bien, ¿vale? ¿Puedes mirar cómo toca? No, sí, mirar. ¿Y tú? Tienes un poco de pipi. Ahí estáis. ¿Qué? Ya, podéis hablar. Cole, regresa, ¿pero dónde vas? Siéntate. ¿Qué es esa casita? Bueno, pero estás fuera de casa. ¿Qué quería? ¿Dónde vais? Avisar, ¿eh? Sentaros y... Siéntense y hablen. Sentaos. ¿Qué es eso ahora? Charlar. Ahora va a tocar ella. Y tú la vas a contemplar, ¿verdad que sí? Claro. Bueno, están haciendo exactamente lo mismo las dos parejas. Ay, qué bien toca, por favor. Es que se la toca tan bien. Ella creo que está casi igual, ¿no? ¿Cómo tienes tú el violín? Tú en el 8 y ella. Ah, no, ya lo tiene dominado. Pero toca muy bien igual, ¿eh? ¿Podríais pasar por aquí y comer? No sé. Ale, a ver, venga, vamos a dejar el violín. Venga, sírvete una ración y tú te sirves una ración. Venga, ahí las dos. Sentaros a comer un poco. Siéntate. Siéntate. No, tú te echarías una siesta. Échate una siesta. Venga, sé feliz. Tú lee, puedes leer. Tienes por aquí un librito fijo. El de los lobos que lees tanto ya lo tienes que releer, ¿verdad? Haz que pique tu paqué. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pues disfruten del sándwich, gente. Vamos a dejar el capítulo aquí, aunque queda la machínima final, ¿vale? Sale un montón el sentimiento del picnic, ¿vale? Podéis comer, tranquilos y relajadas, o tocar el violín si quieres. Puedes volver a tocar el violín. Tengo que felicitar 3 cumpleaños. Muchas, muchas felicidades a Miguel, a Alice y a Solacne. Espero que lo paséis muy, muy bien. Y pues nada más, yo os voy a dejar con el final del capítulo. Zapula, the breeze, Brokese, Shumbik. Clorpa. Miaxa, Biba Makan Earth. Biba Deso Fanjib Famaya Mobim? Oh, Rolshba. Bode Yift. Tell the squads, Nurska. Shirak Fuhain. Beast Squad Nerd. Sparsa Flinko. Fubite. Shorbe. Gabiba. Jamul. Vespagarne. Wabarani. Ethereum. Levitoy. Durfnim. Gorfello. Omasivar. Durfnail. Omasivex. Yeah. Lumiel!
Kabbalah! Some say Tisaweb Galarga, Swarspuketsuni, Ochima. Wisib! Stulane Harthic. Jessene Clonkus Skuma. Hanadiola Shulip. Shaima Kabij. Torki. Hashushi. Snape.